A ver, hay dos o tres cuestiones que hacen al seguir o no en esto, ¿no? Estamos convencidos, en realidad todos los municipios que participamos y comunas del norte de Córdoba en esta reunión, estamos convencidos de la necesidad y de, bueno, de la oportunidad que significa tener una vía alternativa, tanto sea para carga y para el pasaje, ¿no? Nos parece sumamente de suma importancia. Yo creo que hay dos o tres cosas a sumar. Primero, cómo nos organizamos, si a través de un ente, un consorcio, bueno, pedimos que nos acerquen todo lo que hace a los papeles, ¿no? Las ordenanzas normativas, cómo constituir el consorcio o el ente que se formaría en este caso. Y hay un tema que básicamente son los recursos, digo, hoy entre nuestras prioridades, digo, de los municipios y comunas, las prioridades no son estas. Creemos que es muy importante, pero a donde los recursos que estamos destinados, a donde van los recursos hoy municipales, estamos acotando mucho, porque bueno, estamos con problemas, si bien no tengo un problema financiero de pago, pero estamos... la gente no paga los impuestos como lo venía haciendo, bueno, hay problemas en la entrega de mercadería, estamos con algunas obras atrasadas, digo, estamos focalizando y priorizando otras cosas, pero la idea es seguir trabajando en esto, sumar otros actores sociales, porque creemos que el tema de la carga con el tema de recuperación del ferrocarril es importante. Acá en el norte de Córdoba se producen millones de toneladas de cereal, y la importancia que tiene tener una vía alternativa de transporte como el ferrocarril, que es mucho más barato el flete, cuando hoy, por ejemplo, en lo que hace el trigo, el 45% casi se lo lleva el flete, ¿no?, a Buenos Aires, a Rosario, no, a Buenos Aires. Digo, es importante la oportunidad de pues, tener una vía alternativa y poder sacar. Entonces la idea es invitar a otros actores sociales para la próxima reunión, para que puedan participar y a ver, la idea habría que hacer un proyecto, el proyecto este del norte, y presentarlo y pelearlo y buscar los recursos en la nación, esa es la idea. Y como te decía recién, el tema de la oportunidad ante un cambio de un gobierno me parece interesante, ¿no? ¿Hay fecha para una próxima reunión? No, quedamos en que ellos nos iban a mandar a través de los correos electrónicos todo lo que hace al sistema de ordenativo, ¿no? Ordenanzas, decretos, resoluciones para los municipios y comunas y en un acta acuerdo de lo que sería de constituir un ente o un consorcio para adelante. Así que eso básicamente es lo que ellos quedaron de enviarnos. Y una vez que tengamos todo ese material, lo analicemos con las asesorías letradas de los municipios y ahí ya cuando tengamos todo analizado, convocar a una próxima reunión.